Les agradecemos a todos los asistentes mantener sus celulares en modo silencio o cualquier otro dispositivo móvil que pueda interferir en el normal desarrollo de nuestro evento, así como hacer uso de todos los protocolos de bioseguridad con el uso de tapabocas y el lavado de manos constante. Luis José. O sea, ahí están Luis José. Si no están, no los nombro. Es que me pregunta, ¿es que esa persona es tan belleza y no tiene solo esto? Sí. ¿Y si no, no? Sí, no. Bueno, ¿cómo estás?
viene la alcaldesa. Sí, viene la alcaldesa Jessica. El ministro de Salud ya llegó. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Qué bueno que estés aquí. Muchas gracias. ¿Qué me está preguntando la presentadora? ¿Cómo vas ahí? Es que yo quiero saber si debo empezar sin ellos. ¿Sí? Me pregunta la presentadora que si inicia sin la alcaldesa y sin el arzobispo. Yo creo que sí, porque ¿sí? Hasta ahora la alcaldesa ni un poco de milenio y el arzobispo no ha llegado. Ah, ok. Entonces, yo le voy a preguntar. Todavía falta que llegue la alcaldesa. Estamos en que las esperemos un rato, que les diga que se sientan. Okay. Les pedimos a nuestros invitados, se sienten, en contados minutos vamos a dar inicio a nuestro evento, vamos a esperar a que lleguen más invitados para poder iniciar oficialmente, pero esto será en contados minutos. Gracias. Sí, perfecto. Thank you.
Ya le dijimos a Ricardo, Leila, como que le subieron y esto está grave. Thank you.
Muy buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y así damos inicio a nuestro evento. Contribuir con algo especial al bienestar de la sociedad. El cáncer es una enfermedad particular que uno no sabe si es que se extiende cada día más o que con el avance de la ciencia y el conocimiento de los médicos y los nuevos procedimientos van avanzando en la detección, es decir, en el diagnóstico, y se encuentran muchos más casos de cáncer que en el pasado. Es decir, empieza uno a ver cómo el cáncer se multiplica y se multiplica, y empieza uno a ver en sus amigos, en la familia, cómo se aumenta hasta que llegamos a la conclusión de que era tan la incidencia y tan la gravedad que merecía un hospital especial para cáncer. Desde el proyecto, cuando ya concretamos la idea de hacer un hospital de cáncer, planteamos la necesidad de que hubiera investigación, de que se desarrollara, se adelantara investigación en este centro hospitalario. Aquí hay buenos servicios, buenos médicos, buenos profesionales.
Lo que nosotros tenemos en investigación es una fracción ínfima comparándonos con otros países. Entonces, estamos despreciando una parte muy importante, porque es indispensable que investiguemos para prevenir al futuro, para poder disminuir la incidencia del cáncer, mejorar los tratamientos y facilitarle la vida a quienes tengan ese padecimiento. Desarrollar la idea fue largo y complejo. En primer lugar, porque nosotros no teníamos ni idea de cómo era un hospital, ni mucho menos un hospital especializado en cáncer. Entonces empezamos por visitar los centros más conocidos de Estados Unidos, el MD Anderson, el Johns Hopkins, varios hospitales de los más importantes allá. Les pedimos que nos ayudaran, que nos orientaran. Nos atendieron de maravilla, nos dieron instrucciones, nos mostraron, nos dejaron tomar fotografías. Fue extraordinaria experiencia. Y ahí empezamos entonces a familiarizarnos un poco con la idea. El diseño del CETIC se definió junto al arquitecto Rafael de la Hoz, arquitecto principal del proyecto, con la firma Perkins & Will, que se encargó de hacer todo el programa médico-arquitectónico del proyecto, y Construcciones Planificadas, que actuaba como arquitecto local dentro de la estructura del proyecto. Estas tres firmas se juntan para poder hacer de este proyecto una realidad desde la ejecución del diseño como tal. La capacidad del proyecto es para 352 pacientes. De eso, lo que hay construido ahorita es la primera etapa, que es la mitad, esta torre en la cual estamos, que son 176 pacientes. Pero ya está construido todos los servicios generales, todos los sótanos, todos los servicios de laboratorio, todos los el equipamiento de rayos X, que es lo más importante, muy costoso. Las salas de cirugía, todo eso ya está. O sea que lo que falta para la segunda etapa no es sino únicamente la segunda torre de habitaciones, una igual a la que hay aquí. Lo que hay construido hasta este momento son 100.000 metros cuadrados. Y en esa segunda lo que falta son unos 20.000 metros cuadrados de construcción. O sea, esa será una inversión futura ya mucho menor. Ese presupuesto de inversión incluye la construcción, incluye toda la dotación del hospital, todos los equipos de rayos X. Tenemos aquí la última tecnología que hay en el mundo, son unos aparatos muy especiales, los mejores de ellos no son los primeros que llegan a Latinoamérica. Este proyecto se convertirá en un icono de la arquitectura. No solamente por lo que se ve estéticamente, por lo que ve el paciente, sino por todos los sistemas de tecnología de punta que pueden ser comparados con los últimos hospitales abiertos en cualquier parte del mundo. Lo más lindo del CETIC es que desde el sueño de su fundador es para todos los colombianos. Esto quiere decir que sin distingo de su forma de afiliación al sistema de seguridad social, o si se es niño o adulto, estamos aquí para servir y acompañar a todas las personas en una condición tan difícil como es un cáncer. Esta es la obra máxima que hemos podido realizar por todo, por su dimensión, por su costo, pero esto es un hito en la historia del país. Aspiramos nosotros a que esto entusiasme a más empresas, a más industriales, a más empresarios. Yo considero que esto es fundamental para devolver al país. Esto es un agradecimiento de todo lo que este país nos ha proporcionado y una contribución, esperamos, útil y valiosa para el desarrollo general del país.
Créanme que para mí es un orgullo estar aquí esta noche como su maestra de ceremonias. Y quiero empezar saludando al doctor Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Un saludo al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, fundador del CETIC. Un saludo a la doctora Claudia López Hernández, alcaldesa mayor de Bogotá. Un saludo al doctor Rafael Sánchez París, director ejecutivo del CETIC. Un saludo a la familia Sarmiento Gutiérrez, a los representantes del gobierno nacional y distrital, de los entes de control de las altas cortes, también a los medios de comunicación, a los representantes del sector salud y educación, a todos los empleados del CETIC, amigos, a todos los invitados. Lo que comenzó como un sueño, hoy se consolida como el CETIC, el Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esta noche nos unimos en gratitud por el legado que arropará a Colombia bajo un manto de esperanza. Los invito a que por un minuto miren a su alrededor. Aprecien esta magnífica construcción en la que estamos esta noche. Les cuento, su diseño arquitectónico y diseño de interior fue realizado por la firma española Rafael de la Hoz Arquitectos. La gerencia de la arquitectura local y la construcción estuvo a cargo de Construcciones Planificadas, una constructora con más de 60 años de experiencia fundada por el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esta bellísima edificación ya ha sido reconocida con distinguidos premios internacionales a su diseño arquitectónico enfocado en propiciar espacios confortables y saludables para los pacientes y ante todo comprometido con la sostenibilidad ambiental. Estos premios son el Future Health Built Environmental Project del The Design and Health International Academy Awards, el Salutogenic Design del International Academy Awards, la certificación LEED Gold. Y localmente también recibió el premio a la excelencia de la construcción en Colombia 2022 en categoría de edificios y estructuras de media altura, organizado por la ACI, American Concrete Institute, seccional Colombia. Para la conceptualización del modelo de atención y el diseño de los servicios, contamos con la asesoría de Gresa Consultores, así como con el acompañamiento jurídico de Pose Herrera y Ruiz. Esto que ven hoy es el resultado de un esfuerzo compartido gracias al aporte del Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco Abebillas, Corfi Colombiana, Porvenir, Seguros Alfa y sus accionistas, a quienes hoy extendemos un saludo muy especial. Los invito ahora a conocer más acerca del sueño visionario del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo en el siguiente video. Nació una nueva esperanza, gracias al trabajo y al sueño de aquellos que lo dan todo por Colombia. Esa esperanza se conoce como CETIC, Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Un orgullo para nuestro país. Una institución que contará con los más altos estándares de eficiencia y competirá con las mejores del mundo. Gracias al conocimiento de sus profesionales, equipos y modelo de atención integral para la prevención, el tratamiento y la investigación sobre el cáncer. Nos preparamos para abrir nuevas puertas, para que miles de familias puedan tener acceso, con igualdad de derechos, a un servicio médico multidisciplinario que contribuirá a dignificar sus vidas. El CETIC es una fundación sin ánimo de lucro, vanguardista, donde la investigación es uno de sus principales propósitos. Un legado de esperanza para los pacientes con cáncer en Colombia y Latinoamérica. Pues el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo entrega hoy un legado a la salud de Colombia y un mensaje de esperanza a las familias de nuestro país. Por eso recibámoslo con un fuerte aplauso.
Sí. Doctor Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Doctor Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de la República de Colombia, su señora esposa Luz Marina y su hermano Enrique. Señor Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de Presidencia. Doctor Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social. Doctora Claudia López Hernández, alcaldesa mayor de Bogotá, y su esposa, la senadora Angélica Lozano. Doctor Rafael Sánchez París, director ejecutivo del CETIC. Doctor Joaquín María de Aristegui Laborde, embajador de España. Doctor Daniel Palacios, ministro del Interior. Doctora Jimena Lombana, ministra de Comercio. Doctor Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente. Doctor Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, y su esposa Walfa. Magistrado Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Señora Diana Margarita Ojeda, procuradora delegada para la salud. Néstor Humberto Martínez, ex fiscal de la Nación. Magistrado Fernando Castillo Cadena, vicepresidente de la Corte Suprema. Iliana Curiel Arismendi, secretaria encargada de Salud Distrital, empleados, amigos y querida familia. Durante estos últimos años hemos sentido la importancia que tiene la salud para la humanidad. La pandemia del COVID se convirtió en el enemigo común que unió a todas las naciones del mundo para salvar la vida de millones de personas y el futuro de la raza humana. Por su parte, el cáncer deja 20 millones de muertes al año, 3 veces la cifra total de víctimas del COVID, y además afecta profundamente la dignidad y la calidad de vida de quienes la sufren durante décadas. Es un enemigo invisible, sin causa aparente, contra el cual, al contrario del COVID, no existe vacuna. Luchar contra el cáncer no es solo un tema de salud pública, es una cruzada de toda la humanidad. No soy médico ni experto en temas de salud, pero siempre he tenido la idea de construir un mejor país a través de obras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas. Por ello, para mí ha sido un sueño poder culminar esta obra dedicada al tratamiento y la investigación sobre el cáncer. Debo mencionar especialmente al Gobierno Nacional, al señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez, y a su señora esposa, María Juliana Ruiz Sandoval, por todo el apoyo que han aportado para consolidar este proyecto que considero de gran importancia para nuestro país. La declaración del Centro para el Tratamiento e Investigación sobre Cáncer, CETIC, como Proyecto de Interés Nacional Estratégico, PINES, y como Zona Franca Permanente Especial de Servicios en Salud, ha sido esencial para su materialización y lo será para su sostenimiento futuro. También debo agradecer a la Alcaldía de Bogotá, en cabeza de la doctora Claudia López y a través de sus secretarios distritales, por el enorme apoyo recibido para concretar una habilitación estricta, garantizando así contar con los mejores servicios disponibles. Asimismo, y de manera muy especial, quiero agradecer también a la comunidad médica y científica aquí presente y a todos los amigos que se han unido a este sueño. Quiero destacar que este es un proyecto sin ánimo de lucro. Los recursos necesarios se aportaron inicialmente a través de donaciones de nuestra Fundación de Familia, que constituí desde 1993 con mi esposa y con mis hijos. También aportamos recursos de las empresas de nuestro grupo con el ánimo de inspirar a muchos filántropos colombianos y extranjeros a colaborar con el desarrollo de la salud en Colombia y con la investigación contra el cáncer a nivel mundial.
Asimismo, los rendimientos económicos de los servicios que se presten serán destinados a mantener el proyecto con los mejores y más avanzados equipos que se vayan produciendo para el tratamiento e investigación sobre el cáncer y para pagar los costos de las investigaciones que se adelanten en desarrollo de su objeto social. A lo largo de muchos años de trabajo, hemos logrado desarrollar un gran número de proyectos empresariales gracias al trabajo dedicado, cuidadoso y bien planificado. Nuestros objetivos siempre han estado alineados con el bienestar de Colombia. Para lograr esos propósitos, hemos dado especial importancia a la educación y la salud, donde hemos depositado esfuerzos y propósitos tanto a nivel personal como a través de nuestras empresas. La salud ha ocupado un lugar preponderante en nuestras acciones sociales a lo largo del tiempo. Reconstruimos el Hospital de Belalcázar luego de una catastrófica avalancha en Páez, en el departamento del Cauca. Hemos contribuido al mejoramiento y la operación del Hospital Simón Bolívar, la Fundación Cardioinfantil y el Hospital San Ignacio en Bogotá, entre muchos otros. Sin embargo, nada se compara con la importancia del CETIC para el país. Este centro nos convertirá así en uno de los países del mundo mejor calificados en la capacidad de enfrentar esta enfermedad en sus diversas manifestaciones, a partir del uso de tecnología de punta, el mejor talento humano y la investigación especializada. En este aspecto quiero resaltar que esta iniciativa está abierta a la totalidad de modalidades de afiliación y seguros de salud, apalancado en el sistema de salud colombiano, cuyas altas coberturas y bajos costos son hoy reconocidos a nivel mundial. También está abierto a pacientes extranjeros. Esperamos consolidarnos como un referente en toda la región. La pandemia del COVID-19 nos ha llevado a un punto de inflexión como país. El dolor y el sufrimiento humano que trajo esta crisis de salud nos llevó a una reflexión profunda como sociedad. Colombia ha sido reconocida por la firma Bloomberg como el país que mejor manejó la pandemia en Latinoamérica. Con el liderazgo del presidente Duque y su ministro de Salud, Fernando Ruiz, se priorizó y materializó una ampliación de la capacidad hospitalaria y la vacunación masiva que nos permitieron responder a la crisis. Todo ello ha sido reconocido internacionalmente. De las heridas en batalla quedan cicatrices, pero también lecciones. Una de ellas es que como nación hemos entendido que Colombia está en un momento de transición en donde las muertes violentas que a lo largo de nuestra historia han sido importantes causales de defunción se empiezan a reducir en forma notoria. Se hace fundamental entonces concentrar esfuerzos en ampliar la atención en salud, no solo para disminuir en una forma más significativa la tasa de mortalidad colombiana, sino para mejorar la calidad de vida y los índices de desarrollo humano de nuestra sociedad. El cáncer es la enfermedad que en Colombia cada vez afecta a más personas. Hoy es la segunda causa de muerte, con más de 100.000 nuevos casos cada año y cerca de 350.000 ciudadanos en diferentes etapas de diagnóstico, tratamiento y o rehabilitación, y que, a pesar de los grandes avances tecnológicos enfocados a su tratamiento, representa índices de mortalidad supremamente altos, si bien se reducen significativamente con diagnóstico oportuno. Diferentes estudios indican que las cifras en Colombia se incrementarán dentro de 10 años porque somos una población que envejece y el avance de esta enfermedad es acelerado. En el caso de mi familia, donde somos 9 hermanos, 5 han tenido cáncer en diferentes etapas de sus vidas. El cáncer ha venido cambiando. Hace años era casi una sentencia de muerte, pero hoy existen tratamientos que en muchos casos logran curarlo o por lo menos permiten transformarlo en una enfermedad crónica con mayor tasa de curación y mejor expectativa de vida.
Es justo reconocer que en Colombia hay logros y avances importantes en esta materia y que contamos con excelentes médicos, con dos leyes especiales promulgadas por el Congreso de la República, un plan nacional contra el cáncer y muchas instituciones públicas y privadas, como el Instituto Nacional de Cancerología, que llevan décadas trabajando sin descanso en pro de la salud de los colombianos. No obstante, es necesario señalar que aún no se ha logrado el acceso integral y oportuno para todos los que afrontan esta enfermedad. Decidimos ponerle corazón al avance científico, darles a los pacientes y a sus familias un espacio amplio, cómodo y moderno para maximizar su dignidad humana en circunstancias tan difíciles como estas. Para ello hemos hecho una inversión inicial de 1.400.000 millones de pesos en un área de construcción de 100.000 metros cuadrados, 146 habitaciones hospitalarias, 30 camas de cuidado intensivo, 8 búnkers para radioterapia, 56 sillas de quimioterapia y 9 quirófanos, todo con la más alta tecnología disponible. Queda pendiente para el futuro, cuando las circunstancias lo permitan, la construcción de la segunda etapa, que con una inversión mucho menor, ya que en la primera etapa se instalaron todos los servicios de radiología, laboratorios, quirófanos y servicios generales para todo el hospital, se ampliará la capacidad de la institución para completar 352 habitaciones. La medicina colombiana es una de las más avanzadas de América Latina. Nuestros científicos están a la vanguardia en el estudio de muchas enfermedades y su tratamiento y diagnóstico. En el mundo se invierten cada año más de 10 billones de dólares en investigación e innovación para el tratamiento del cáncer. Sin embargo, un informe de la Sociedad Americana contra el Cáncer muestra que solo el 2,7% de esa inversión se concentra en las prioridades de los países en desarrollo. En nuestro país es evidente que la capacidad instalada para la investigación sobre cáncer tiene retos importantes, a la vez que enfrenta desafíos muy particulares como la alta coincidencia del cáncer de estómago o la prevalencia del cáncer de cuello uterino. Por ello, hemos diseñado y construido un edificio paralelo al hospital, cuya finalidad será únicamente la investigación sobre todos los tipos de cáncer, porque aspiramos a que nuestro país ingrese con merecimientos propios a ese honroso grupo que lidera y perfecciona las investigaciones médicas en el mundo. Es un centro de investigación de 10.000 metros cuadrados que tiene laboratorios dotados con los equipos más avanzados y especial énfasis en la investigación de los tipos de cáncer más frecuentes en Colombia, como es el caso del cáncer del estómago, como imán de talentos fugados en diferentes especialidades. Con gran satisfacción le entregamos hoy a Colombia un hospital digital cuya construcción ha sido desarrollada por Construcciones Planificadas, la compañía constructora de edificaciones de nuestro grupo empresarial, con el diseño del arquitecto Rafael de la Hoz, destacado en España, cuya firma ha gestado más de 500 proyectos en 20 países y uno de los más reputados en construcción hospitalaria en el mundo. Lo realizamos en los últimos 4 años y medio sin el uso de planos físicos, porque todo fue proyectado en 3 dimensiones y su construcción se adelantó con tabletas en manos de residentes y maestros de obra. Para lograr estos objetivos, investigamos en el mundo los mejores conceptos de avanzada para tratar esta enfermedad y encontramos que la integralidad en la atención es el elemento fundamental. El cáncer debe ser abordado desde un enfoque multidisciplinario, donde mantener el equilibrio humano, mental y familiar es tan importante como eliminar el tumor. Debe tratarse en espacios donde los médicos y otros profesionales integren la práctica médica con la investigación y la docencia. Es allí donde el paciente debe recibir la atención de equipos multidisciplinarios que se concentren en su caso particular. Este edificio que se inaugura hoy ya ha ganado 2 premios internacionales,
el Future Health Built Environmental Project de Design and Health International Academy y el Salutogenic Design de la misma agencia. Un reconocimiento al esfuerzo de cambiar la historia y proyectar a Colombia como un gran país. El CETIC ha ocupado un lugar especial tanto en mi mente como en mi corazón. Entre muchas urbanizaciones que hemos construido, hace 30 años desarrollamos el proyecto de vivienda Villas de Aranjuez entre las calles 165 y 170 y las carreras 12 y 15 al norte de Bogotá. Reservé desde entonces un lote muy especial de 30.000 metros cuadrados para un desarrollo futuro que sería una apuesta filantrópica de toda la familia Sarmiento Gutiérrez, un legado para Colombia. El acceso al transporte público y a vehículos particulares ya era desde entonces una prioridad. Con esa ubicación estratégica en la capital colombiana, en la concepción del CETIC nos preocupamos por hacer un diseño que por su propia belleza y funcionalidad fuera además un aporte para la ciudad. Un ícono que desde la infraestructura reflejara los mejores servicios, direccionado a los cerros orientales, como marco natural de Bogotá. Su fachada se asemeja a una mano tendida, alejándose de las formas cuadradas, duras, lineales y frías de los centros hospitalarios convencionales. Con disposición de jardines interiores de especies autóctonas, la luz natural en todos los espacios y el contacto con la belleza de la naturaleza y la vida se complementa con senderos, vistas naturales desde el interior y exterior, zonas blandas, verdes y árboles no muy altos, un paisaje fundamental para el ánimo, el entusiasmo y los deseos de vivir. La arquitectura encaminada a la recuperación, demostrando que la salud se puede procurar en un lugar hermoso, rodeado de jardines y donde la compenetración del modelo médico se integra con la amabilidad de los ambientes. Para el desarrollo de esta idea, contamos con la asesoría de muy prestigiosos expertos. La reconocida firma internacional de arquitectura hospitalaria Perkins & Will en temas técnicos, el hospital MD Anderson de Estados Unidos y el consultor colombiano Gresa. La asesoría legal de las firmas Pos Herrera Ruiz y Holland & Knight, así como de diferentes proveedores de tecnologías. Un aspecto de primordial importancia para el CETIC es el equipo humano con el que funcionará. La infraestructura acogedora de este hospital está centrada en principios de igualdad y equidad, respeto y humanidad para construir una experiencia positiva en el paciente y mejorar su esperanza de vida, enfrentando el sufrimiento propio de la enfermedad con cooperación en familia. Este hospital es la respuesta que mi familia y yo personalmente hemos querido ofrecer a nuestro país para contribuir a la solución de tan terrible enfermedad. Aquí se aplicarán los mejores conocimientos de la medicina y los más sofisticados equipos de diagnóstico y de tratamiento para luchar contra el cáncer. Lo hemos planeado para que se convierta en un templo del saber, con el objeto de que los ciudadanos, con el objeto de que los cuidados que se apliquen estén a la altura de los mejores del mundo y los servicios sean iguales para todos los pacientes. Aspiramos a que este centro sea siempre la demostración de que con esfuerzo los sueños de tener un mundo mejor puedan materializarse con el trabajo y el compromiso de miles de personas que se han embarcado en un proyecto para salvar la vida de muchos seres humanos que puedan ser atendidos en las mejores condiciones posibles. Constituye un compromiso con las generaciones futuras, enmarcado en una ética que gira alrededor no solo del rigor frente a los resultados, sino también en la experiencia de todos los seres humanos que padecen esta enfermedad, pues son los protagonistas y el objetivo último de quienes trabajamos para generar bienestar. Por esto, esperamos que este lugar constituya una piedra angular para luchar contra una de las peores enfermedades que aquejan a la humanidad y donde los pacientes y sus familias reciban un tratamiento de calidad, de clase mundial, con equipos técnicos y humanos que atiendan en forma integral la enfermedad.
Gracias a mi esposa y a mis hijos por luchar sin descanso para consolidar este sueño, un propósito colectivo que se proyecta en el tiempo como luz de esperanza para familias de hoy y de mañana que transiten por el sendero de la dificultad. Gracias a todos los presentes y mi saludo a todos los colombianos. Muchas gracias al doctor Sarmiento Angulo por sus palabras. Los invito ahora a que en el siguiente video conozcan a algunos de los miembros del equipo de la Fundación CETIC, encabezados por el doctor Rafael Antonio Sánchez París, su director ejecutivo. Según la OMS, anualmente 10 millones de personas mueren por cáncer en el mundo, 70% en países de bajo nivel de desarrollo. En Colombia, cada año se registran 115 mil nuevos casos y la disponibilidad de equipos de radioterapia es de uno por cada 520 mil habitantes, cuando la recomendación es de un equipo por cada 200 mil habitantes. CETIC, Centro de Tratamiento e Investigación sobre Cáncer Luis Carlos Sarmiento Angulo. Una institución multidisciplinaria con los más altos estándares de eficiencia, que funciona bajo un modelo de servicio integral, desarrollando programas de prevención, tratamiento e investigación sobre esta enfermedad, haciéndola única en el país y Latinoamérica. El CETIC significa, sin duda alguna, un sueño hecho realidad. Yo creo difícil encontrar un mejor escenario para el desarrollo personal y profesional de personas como yo, que nos preocupamos por la salud de los otros y que queremos construir calidad de vida y la que generará el CETIC para muchas personas más en el futuro. Y realmente es una aventura fascinante el poder construir las cosas que uno siempre soñó y que hoy en día podrán ponerse al servicio de los colombianos gracias a esta iniciativa maravillosa del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo y su familia. Porque creo y estoy convencido que generará un tema de esperanza muy importante para todos los colombianos y además de eso un tema de generación de conocimiento como país en un tema que es muy, muy sentido como es el tema del cáncer. Para mí el CETIC es, si uno pudiera nombrar una sola palabra, es una esperanza para Colombia, es una esperanza para nuestros pacientes, también creo que es una esperanza para nuestros profesionales. Para mí en lo personal, poder trabajar en un sitio como este, pues nos llena de honor, de alegría y de esperanza de poder realmente hacer un cambio en la vida de nuestros pacientes. En Fundación CETIC, desde las unidades funcionales clínicas, hemos adoptado la navegación. La navegación consiste en una enfermera oncóloga que va a recepcionar un paciente con un diagnóstico de cáncer, lo va a acompañar a lo largo de su diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento de su enfermedad. Está enfocado principalmente por el paciente y su familia, y eso es un motor muy grande, porque son personas que no nos conocen, pero depositan la confianza en nosotros y nosotros estamos trabajando para que esa confianza no sea defraudada. Realmente la tecnología, en su concepto más amplio, ha modificado dramáticamente los resultados en cáncer en muy poco tiempo. Y aquí en el CETIC tenemos la fortuna de contar desde la apertura con tecnología biomédica de última línea,
que nos permitirá hacer diagnósticos más tempranos, más precisos, tratamientos más exactos y tener menos efectos secundarios asociados a los tratamientos. Adicionalmente, nos permitirá que la recuperación de los pacientes se dé de la mejor manera. Los pacientes van a encontrar en el CETIC su casa, entonces van a tener la oportunidad de venir a casa a que les ayudemos a vivir mejor. Van a tener la oportunidad de vernos como parte de su familia, estar en un ambiente lo más cálido posible, con una dignidad única, y que adicionalmente les otorgue la posibilidad de compartir con personas que viven y que están experimentando vivencias similares alrededor de un ámbito lo más familiar posible. Siempre pensamos en la vida del paciente individual y de su familia, pero siempre hay que trasladar eso a la sociedad y que eso realmente tenga un impacto en la sociedad. Este es un enorme espacio de curiosidad. Desde lo que yo he aprendido a conocer en Colombia, tal vez es el centro de investigación asociado a una entidad hospitalaria académica más grande del país. Es un espacio dispuesto para todos aquellos que tengan ganas de contribuir y que deseen generar curiosidad alrededor del comportamiento del cáncer en Colombia y en América Latina. Aquí siempre serán bienvenidas las ideas, siempre serán bienvenidas las dudas, siempre serán bienvenidas las hipótesis, por pequeñas o grandes que parezcan. Aquí vamos a hacer gran ciencia. El CETIC es una institución que cuenta con un modelo de atención centrado en el paciente y la familia, basado en el acceso, tratamiento efectivo, continuidad en la atención, familiares y cuidadores, información y comunicación, necesidades y preferencias, apoyo emocional y confort físico. El CETIC es un legado del doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo, su señora Fanny Gutiérrez de Sarmiento e hijos, con el propósito de servirle a los colombianos en algo muy importante, que es su salud, uno de los puntos más sensibles de cada familia. Hoy, esa esperanza avanza para darle a Colombia una posición líder en cuanto al tratamiento e investigación sobre el cáncer. Un legado de esperanzas. Eso es solo parte del equipo de la Fundación CETIC. Quiero invitar ahora a la doctora Claudia López Hernández, alcaldesa mayor de Bogotá. Muy buenas noches para todos y para todas, señor presidente de la República, señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, al doctor Fernando, el director de este centro, a toda la familia Sarmiento, a los miembros de sus diferentes organizaciones empresariales, a todos los funcionarios públicos del gabinete del presidente de la República o del gabinete del distrito, a todos los empresarios, dirigentes gremiales, al señor fiscal, su esposa, al señor contralor, a todos las personas que nos acompañan esta noche, pero muy especialmente al doctor Luis Carlos Sarmiento, a los médicos, enfermeras, a todo el personal de la salud que ha hecho tanto por nosotros, y en particular a las víctimas y personas que padecen o hemos padecido cáncer. Este debe ser un momento muy especial y muy afortunado. Tener un centro de investigación, de atención, de desarrollo tecnológico en materia de cáncer de esta calidad en Bogotá y en Colombia es un gran orgullo. Se lo agradecemos de corazón como colombianos, como bogotanos y como ciudadanos. Este tipo de desarrollos, de aportes, sin duda contribuyen a que tengamos una mejor sociedad, una sociedad que progresa, que innova, que valora la ciencia, que apoya el saber, que une esfuerzos público-privados. Cómo me alegra escuchar de su boca, de los materiales que nos han compartido, que el propósito de este centro es que pueda atender en igualdad de condiciones a cualquier ciudadano que lo necesita, independientemente de su régimen de salud, independientemente de su región de origen, independientemente de su edad o de cualquier otra condición.
no solamente es la calidad, sino la accesibilidad en condiciones de igualdad y equidad, lo que permite que este tipo de servicios y de centros construyan una sociedad más equitativa, que es sin duda el gran anhelo de millones de colombianos en este momento de nuestra historia. Este tipo de esfuerzos, como bien lo decía usted, se suman en un momento muy oportuno, como lo señalaba también ayer en la instalación de las sesiones del Congreso el señor Presidente de la República. Estamos en un momento único de nuestra historia. Tenemos desafíos enormes como ciudad, como país, como humanidad. Difícilmente a otra generación humana le ha tocado en la historia enfrentar tantos desafíos de enorme magnitud al tiempo. Hace pocas semanas en el Foro Urbano Mundial en Polonia me preguntaban con diferentes colegas y gobernadores del mundo cómo había sido gobernar en tiempos de crisis en Colombia. Y yo les decía, señor presidente, esto ha sido como 7 olas y un solo tsunami. Y a esta altura, después de haber vivido las 7 olas de situaciones complejas, difíciles, puedo decirles con toda honestidad que tal vez la más fácil fue la pandemia, que fue la primera. Yo me posesioné en enero del 2020 como alcaldesa. Tengo el honor de ser la primera mujer diversa, la primera hija de una maestra de ser alcaldesa de Bogotá. Y apenas a los 2 meses tuvimos que enfrentar la pandemia, semejante desafío. Tanto esfuerzo por llegar hasta aquí, por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, en particular de las mujeres y los jóvenes, que son la fuerza del cambio de Colombia, de Bogotá y de todo el mundo. Y en apenas 2 meses la pandemia nos hizo todo mucho más difícil de lo que ya era. Tuvimos que enfrentar el riesgo de muerte masiva. Luego el riesgo de quiebra masiva por el altísimo desempleo. Luego el riesgo fáctico de que se nos duplicara en apenas 1 año la pobreza, tanto monetaria como extrema, en nuestra sociedad ya de por sí muy inequitativa y desigual. Tuvimos que enfrentar un estallido social muy difícil. La confrontación entre sectores de nuestra sociedad, la polarización, y finalmente una campaña que afortunadamente ya terminó, muy tensa. 7 cosas muy difíciles al mismo tiempo. Pero solo han pasado 2 años y medio, apreciados amigos. Y este centro, este esfuerzo, los 7 hospitales públicos que en este momento está construyendo Bogotá, antier justamente, doctor Luis Carlos, tuvimos la oportunidad de poner en servicio la 2ª torre del hospital de Meissen. Me encantaría que fuera y nos acompañara también a conocer ese hospital. 1 de los 7 que estamos construyendo en este momento, en diciembre, señor presidente, entregaremos la 2ª torre del hospital de Kennedy. El Tunal también tendrá una nueva torre. En Gatibá tendrá un nuevo hospital. Además de terminar 3 que se iniciaron en la administración anterior, el hospital de Usme, el hospital de Bosa y el que esperamos que sea el nuevo San Juan de Dios. 7 hospitales adicionales, más de 1.100 camas adicionales, más de 120 unidades de cuidado intensivo adicionales, 20 centros de salud, de los cuales nos habíamos encontrado 5 abandonados. El hospital de Meissen llevaba 17 años siendo una obra pública en abandono. La 2ª torre del hospital de Kennedy llevaba 10 años siendo una obra pública en abandono. No hay derecho alguno a que tengamos elefantes blancos y obras en abandono que se hacen con los impuestos de los ciudadanos. Con la Contraloría nos hemos puesto a la tarea de terminar todas las obras inconclusas que nos encontramos en Bogotá. Hospitales, centros de salud, el comando de nuestra Policía Metropolitana que tendremos el gusto de entregar este año en diciembre. Obras. Aquí quedó el doctor Germán Vargas, que no lo vi hace mucho tiempo. Tuvimos la oportunidad de conversar cuando empezaba mi mandato. Y me decía el doctor Germán Vargas, alcaldesa, yo me voy un poco frustrado. No pudimos avanzar en mejorar las entradas y salidas de Bogotá. Nada que empieza Accesos Norte 2, la Lo Sur sigue en papeles. La 13 no hemos hecho nada. Avancemos en eso. Pues, señor vicepresidente,
quiero contarle que gracias al esfuerzo y al trabajo conjunto del gobierno del presidente Duque, de esta alcaldía, de nuestros equipos de movilidad, hoy la Lo Sur está en construcción, no en papeles. La ampliación de la autopista norte está en construcción, no en papeles. La ampliación de la carrera séptima aquí, una vía de acceso también a este centro, está en construcción, no en papeles. Y en apenas pocos días firmaremos con el señor presidente de la República el convenio de cofinanciación que le permitirá tener a Bogotá no solo su primera línea al metro, que no tiene ninguna reversa, sino empezar el año entrante la construcción de la segunda línea del metro, la primera subterránea que llegará a Suba y Engativá, y también el convenio de cofinanciación con el que construiremos la nueva calle 13, cuyo contrato celebraremos este año y cuya obra empezaremos el próximo año. Así que, señor vicepresidente, siéntase tranquilo. Su esfuerzo no fue en vano y aquí estamos sacando adelante las obras que usted empezó a estructurar desde la vicepresidencia. Hospitales, colegios, 35 colegios. Estábamos haciendo en Bogotá. 11 venían de la administración anterior, el resto los empezamos y logramos financiar y vamos a terminar. Y le propusimos al Consejo de nuestra ciudad que necesitábamos hacer una especie de keynesianismo del siglo XXI. Estamos en una profunda crisis, pero también cada crisis es una oportunidad de unirnos, de dar lo mejor, de ser mejores. Nuestro país no solamente quiere un cambio de rumbo, también quiere un cambio de protagonistas, y eso es legítimo. Pero no será destruyendo lo poco que hemos construido de Estado, de sociedad y de mercado como vamos a avanzar. Será mejorándolo, perfeccionándolo, adicionándole cosas que seguramente hacen falta, pero también invirtiendo, porque es en la inversión de este centro, que por supuesto va a salvar muchas vidas, pero seguramente ya también salvó muchas familias que trabajaron en esta magnífica construcción, que pudieron llevar alimento a su mesa, que pudieron sacar a su familia adelante en momentos en que el desempleo crecía. Nos propusimos tener la mayor inversión en infraestructura de movilidad limpia y con el señor presidente Duque, bogotano, además, le deja como legado a su ciudad la mayor inversión en infraestructura de movilidad sostenible en la historia de Bogotá y Colombia. Y yo no tengo, señor presidente, cómo agradecerle esa inversión enorme, que van a disfrutar muchas generaciones, que no va a inaugurar usted como presidente, que no voy a inaugurar yo como alcaldesa. Ninguna de las obras que les acabo de describir en materia de movilidad las vamos a terminar durante nuestros mandatos. Pero en los próximos 10 años, esas obras se van a ir terminando, unas en el 2023, otras en el 24, otras en el 26. La primera línea del metro entrará en funcionamiento en el 2028 y la segunda línea del metro entrará en funcionamiento en el 2032. El primer tren de cercanías de Colombia se construye hoy entre Faca, Funza, Mosquera, Madrid y Bogotá y estará operando en el 2025. Todas esas obras, los colegios, las nuevas sedes universitarias, los 7 hospitales públicos, los 20 centros de salud, le van a cambiar la vida a millones de bogotanos y colombianos. Lo que se haga en Bogotá le sirve a toda Colombia. Bogotá es el epicentro, no solamente de crecimiento económico, de pluralismo político, sino también de innovación empresarial, de movilidad social. De manera que nos anima mucho que este centro llegue en ese momento, en un momento de desafíos, pero en un momento en el que nunca nos rendimos, nunca. Estoy segura que esta obra, más allá del aislamiento obligatorio que tuvimos que hacer para cuidarnos, tan pronto pudo reiniciar, reinició con mucho entusiasmo. Bienvenido, apreciado ministro de Salud. Al igual que empezaron todas las demás obras públicas que les he mencionado, por primera vez en la historia de Bogotá, 76 mil jóvenes recibirán, gracias a sus impuestos, una beca de educación superior completa con un salario mínimo de sostenimiento al semestre para que no haya deserción, para apoyarles su transporte, su comida, su acceso a internet, porque no basta solamente con tener el cupo y la matrícula. 76 mil becas, doctor Luis Carlos Sarmiento, es el equivalente a 1.5 veces su universidad, la Universidad Nacional de Colombia, que tiene 50 mil cupos en todo el país.
pues Bogotá, con los impuestos que ustedes muy generosamente pagan y todos los ciudadanos, va a becar en 4 años a 76 mil jóvenes de nuestra ciudad, para que tengan un rumbo en la vida, para que desarrollen su potencial. Venía y les ofrezco excusas que llegué unos minutos retrasada de conversar con la nueva vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, de contarle la experiencia del sistema del cuidado para mujeres de Bogotá, de cómo las manzanas del cuidado que articulan infraestructura y servicios públicos relevan a las mujeres más humildes de nuestra sociedad, de ser la seguridad social de la informalidad. La mitad del trabajo de nuestro país, un tercio del de Bogotá, es informal. Eso quiere decir que esas familias no tienen seguro de salud, no tienen un fondo de pensiones, no tienen cómo cuidar a quien se enferma en su familia, a quien padece una discapacidad severa. Pero lo cierto es que millones de familias, 1.2 millones de mujeres, para ser más exactas, en Bogotá, se dedican al trabajo de cuidado no remunerado de otros. Están en la pobreza, han sacrificado su vida, su tiempo, por cuidar a los chiquitos de su familia, a los adultos mayores de su familia, a sus hijos en condición de discapacidad. Colombia, doctor Luis Carlos Sarmiento, apreciado presidente, apreciados amigos, nunca será un país equitativo si recarga sobre las mujeres más humildes el trabajo de cuidado no remunerado y las vuelve la seguridad social de la informalidad. Tenemos que relevar a las mujeres de esa sobrecarga de cuidado no remunerado, institucionalizando esos servicios de cuidado en el Estado, en el mercado, en sus empresas, en nuestros servicios sociales a nivel nacional y local. Esa es la sociedad que estamos construyendo, es convulsionada, es tensa, tiene discusiones que se tramitan en democracia. Eso lo que debe hacer es fortalecernos para que este centro, que hoy entra como ningún otro en América Latina, a potenciar y a mejorar el trabajo científico, el trabajo de prevención y tratamiento de cáncer, fortalezca a quien ha estado haciendo hasta ahora esa tarea. Hay otro que ha tenido sobre sus hombros hasta ahora esa sobrecarga de cuidado de las personas en cáncer en Colombia, y es nuestro Instituto Nacional Cancerológico, para que también pida un enorme reconocimiento y aplauso en la noche de hoy. Ellos han hecho por cerca de 50 años prácticamente solos en Colombia lo que ahora, gracias a este centro, va a tener un enorme apoyo, un gran aliado, con una infraestructura maravillosa, con tecnología de punta. Qué bueno, doctor Luis Carlos Sarmiento, que establezcamos desde el inicio mecanismos de cooperación, de intercambio de conocimiento, de información, de tratamientos, de atención a todos los ciudadanos entre el Instituto Cancerológico Nacional y este magnífico centro que usted y su familia muy generosamente ponen hoy en funcionamiento en nuestra ciudad. Permítame, por último, ofrecerme, porque como la única manera de liderar en la vida, doctor Luis Carlos, es con el ejemplo, como usted bien lo sabe, y este centro es una muestra de ello, ofrecer también el concurso de nuestra Secretaría de Salud. Nuestro secretario de Salud, Alejandro Gómez, afortunadamente no se encuentra en este momento en la ciudad, pero como usted bien lo ha reconocido, es un trabajo muy dedicado, muy emocionado. Este centro y este hospital no requirió incluso innovar en nuestras certificaciones. No existe otro hospital de este nivel en Colombia. De hecho, no existe otro hospital de este nivel en Latinoamérica. Así que tuvimos que innovar en la certificación. No solamente está certificado el hospital, nos implicó certificar 62 procedimientos y tecnologías distintas que tiene este centro. Así que gracias por ayudarnos también a innovar en el proceso de certificación de la Secretaría de Salud de Bogotá. Ya sabemos cómo hacerlo para cuando venga el próximo. Quiero proponerle entonces, por último, que también desde nuestra Secretaría de Salud, desde nuestra EPS pública que atiende a los ciudadanos más humildes de Bogotá, Capital Salud, con el trabajo de las demás EPS de nuestra ciudad, este centro le ofrecerá y le venderá servicios de tratamiento del cáncer a todas las aseguradoras, a todas las instituciones prestadoras de salud públicas y privadas de nuestra ciudad y de nuestro país. Qué bueno fuera que tuviéramos desde el inicio un convenio de cooperación
cooperación Secretaría de Salud, Capital Salud, Instituto Cancerológico Nacional con este centro, para que crezcamos juntos, compartamos juntos, investiguemos juntos y mejoremos el tratamiento y la prevención del cáncer que tantas vidas se lleva, más del triple, como usted bien lo señaló, de vidas respecto del COVID. Déjeme decirle por último que estoy segura que este centro y esta noche es especial para quienes hemos padecido cáncer en algún momento de nuestras vidas. Poco escalofrío y temor causa más cualquier otra condición que le digan a uno que tiene cáncer. Cáncer y muerte es algo que tenemos asociado en nuestra mente. Afortunadamente, gracias a la investigación, cada vez es menos así. Tenemos cómo hacer un tratamiento, cómo hacer prevención. Pero millones de familias pasan por ese temor, por ese escalofrío. Qué bueno que hoy sepan que cuentan no solamente con la infraestructura pública y privada que se había venido teniendo para esta institución, para este tratamiento, perdón, y para esta enfermedad, sino que ahora cuentan no con uno más, sino con el mejor de América Latina para prevenir, tratar e investigar a esta enfermedad. A mi oncólogo, el doctor José Joaquín Caicedo, le mando un abrazo desde aquí. Sé que estará muy emocionado y muy complacido de trabajar de la mano del extraordinario personal médico que bajo la dirección del doctor Fernando estará aquí y crecerá esta ciudad, esta institución para Bogotá y para Colombia. Colombia cambia, avanza, mejora. Tiene que resolver sus tensiones de manera pacífica y democrática. Tiene que aprender con humildad, con pasión, con autocrítica, por supuesto, a construir sobre lo construido. No es destruyendo cómo vamos a mejorar, a incluir y a avanzar, sino construyendo sobre lo construido. Muchas gracias y muchas felicitaciones al doctor Luis Carlos Sarmiento, a toda su organización y su familia, en nombre de Bogotá y de todos los pacientes de esta enfermedad. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora alcaldesa por su intervención. Aprovechamos para saludar al ministro de Salud y Protección Social, doctor Fernando Ruiz. Gracias por acompañarnos. Y en ese momento invitamos a dirigirse al auditorio al señor presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez. Muy buenas noches a todos ustedes. Mi saludo al doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Mi saludo a todos sus hijos, a María Claudia, Luz Ángela, Adriana, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, la familia Sarmiento Gutiérrez, a sus hijos, sus esposas, a sus nietos. Doctor Luis Carlos, mi reconocimiento, su hermano también. Mi saludo al señor ex vicepresidente de la República, el doctor Germán Vargas Lleras. Mi saludo al ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez. Mi saludo a la alcaldesa mayor de la ciudad de Bogotá, Claudia Nayibe López Hernández. Mi saludo al doctor Rafael Antonio Sánchez París, director del CETIC. Mi saludo al señor embajador del Reino de España, Joaquín María Arizategui Laborde. Mi saludo al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, Haroldo Quirós Monsalvo. Mi saludo al señor fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, a su esposa, Walfa. Mi saludo al doctor Víctor Muñoz, director del DAPRE, a la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Jimena Lombana. Mi saludo al señor exministro y exfiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez. Mi saludo al señor exministro Alberto Casa Santamaría. Mi saludo al señor exministro y exfiscal Néstor Humberto Martínez Neira. Mi saludo al doctor Fernando Castillo Cadena, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Mi saludo a todos los invitados especiales, a todo el personal del CETIC,
a todos los funcionarios de la Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, a todos los invitados especiales, a los medios de comunicación. Es un honor, doctor Luis Carlos, acompañarlo nuevamente en este Centro para el Tratamiento y la Investigación del Cáncer. Tuve el inmenso placer de visitar estas instalaciones detenidamente hace ya más de un mes. Pudimos recorrer cada milímetro, podría decir, de estos 100.000 metros cuadrados, conocer a una muy buena parte de su personal técnico, administrativo y científico. Y desde ese momento venía haciendo una reflexión que le compartí a usted durante esa visita. Hace aproximadamente una década, un investigador, médico y experto en lo que es el desarrollo científico de investigación oncológica a nivel mundial, Siddhartha Mukherjee, escribió un libro que en inglés se conoce como The Emperor of All Maladies, el emperador de todos los males, que narra la evolución del cáncer. Lo particular de esa investigación histórica y académica es que desde hace más de 7.000 años se está tratando de entender esta enfermedad. Los griegos, quienes fueron los primeros codificadores galenos de investigaciones de las que se conozca, entendían que se presentaba en el organismo una figura oscura, abultada, que solía muchas veces sobreponerse en la piel y que se parecía a un cangrejo. Y de allí viene esa descripción del cáncer. Desde hace 7.000 años se ha tratado de entender cómo se gesta, cómo ocurre, cómo se interviene, cómo se puede evitar un desenlace final, letal, fatal, y cómo se pueden tomar también medidas de carácter preventivo. Han pasado miles de años y hoy en el mundo alrededor de 20 millones de personas fallecen por cuenta de esta cruel enfermedad. De una enfermedad que puede tener para algunos patrones genéticos que se repiten en miembros de una familia, o puede también llegar de manera inesperada a otras personas, y que golpea de manera indiscriminada a todos los estratos de nuestra sociedad, a todas las razas, a todos los sectores, y que por lo tanto luchar contra ella, entenderla, es un deber ético, es un deber moral y es un deber de salud pública. Lo paradójico también de esta enfermedad es que suele también tener impactos sociales distintos. Por más de que tengamos avances en los sistemas de salud, por más de que tengamos niveles de aseguramiento, las familias más vulnerables, cuando tienen a una persona que padece esta enfermedad, terminan también sufriendo de manera bastante cruel los embates socioeconómicos. Una persona de escasos recursos en Colombia, que es agredida por esta enfermedad, tiene que someterse a tratamientos, sean quimioterapias o radioterapias, tienen que ir a centros especializados y de pronto tienen que estar prácticamente peregrinando en una ciudad para ir de un servicio a otro después de haberse sometido a estos tratamientos. A otras personas y a sus familiares, sobre todo cuando esta enfermedad golpea a los niños, prácticamente paraliza la vida laboral de una familia. Entonces, saber entender las dimensiones socioeconómicas de esta enfermedad también muestran la ilusión tan grande que es estar hoy viendo la inauguración de este Centro para el Tratamiento y la Investigación del Cáncer. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo lo más moderno de la ciencia y la tecnología aplicada a la salud, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Porque aquí estamos viendo lo mejor del talento científico que va a estar dedicado de tiempo permanente a esta tarea.
no solamente atendiendo pacientes, sino también con el centro de investigación, donde veremos decenas de doctorados analizando cada manifestación del cáncer. Porque ese es otro tema que dice muy bien del trabajo desarrollado por ustedes. Y es que cada una de las áreas de investigación va a tener foco en algunas de las manifestaciones del cáncer. Porque por más que tengan patrones comunes que han sido claramente descritos por los avances oncológicos en el mundo, cada manifestación es casi que en sí misma una enfermedad tan compleja y tan exigente desde el punto de vista analítico que requiere dedicación permanente de toda suerte de cuerpos médicos. Y yo creo además que aquí vamos a ver en el año 2023 a plenitud cerca de 680 trabajadores y más de 7000 pacientes en un año, que van a estar en esas 146 habitaciones, en las más de 35 unidades de cuidado intensivo y en cada uno de los tratamientos certificados y especializados que hoy marcan un referente regional, dándole vida, dándole esperanza y dándole alcance al anhelo y al clamor de tantas familias. Por eso me enorgullece que hoy en Colombia estemos viendo este centro y que sea esta una expresión de transformación científica y tecnológica que ocurre en medio de una pandemia. Pero quiero destacar algo también. Esto no sería posible sin la grandeza suya, doctor Luis Carlos, sin la capacidad filantrópica suya. Y yo se la quiero reconocer y destacar. Porque en el mundo existe la caridad, y la caridad es dar a otro cuando el otro lo necesita. Aunque muchas veces la caridad implica desprenderse de cosas que no son tan significativas, pero que pueden para nosotros representar un exceso o simplemente algo más, o tenemos la mera facilidad de cederle. Pero la generosidad y la filantropía son distintas, porque significa dar mucho más de lo que todas las personas pueden esperar, porque significa desprenderse de lo que cuesta, de lo que es ante todo una separación del comportamiento promedio de la sociedad. Y lo que hoy estamos viendo, señoras y señores, es una infraestructura que implica una donación de más de 400 millones de dólares en nuestro país, el mayor acto de filantropía para la salud en la historia de Colombia. Gracias, doctor Luis Carlos. Y yo nunca me voy a cansar de recordar un incidente de generosidad que enfrentamos los dos. Hace dos años, cuando golpeó a nuestras puertas este enemigo invisible del COVID-19, cuando teníamos que luchar por conseguir hisopos, reactivos, ventiladores. Yo me acuerdo con Fernando Ruiz cómo veíamos que el mundo se cerraba y los países que más han abogado por los derechos humanos empezaban a cerrar fronteras y a limitar exportaciones. Y teníamos que tomar esa difícil pero necesaria decisión del aislamiento preventivo obligatorio. La tomamos. Y esa noche en la que me dirigí al pueblo colombiano, les expresaba que teníamos que salir a atender a esas familias que con el aislamiento iban a estar limitados en su interacción y en la capacidad de generar ingresos. Y que teníamos muy rápidamente que poner a disponibilidad de tantas familias más de 2 millones de mercados. Nos sentamos con mi esposa María Juliana, quien edificó la campaña Ayudarnos Hace Bien, y empezamos a movilizar recursos. Y esa llamada que le hice a usted ese 20 de marzo, muy temprano en la mañana, que créame que me llené de valor para hacerle a usted la solicitud. Y le dije, doctor Luis Carlos, estoy llamando
a los grandes empresarios de Colombia para que colaboren en esta campaña. Y recuerdo su frase: ¿de cuánto es el chequecito? Y yo nuevamente me llené de valor y le dije: doctor Luis Carlos, necesito 20 millones de dólares. No pasó un segundo y usted me dijo: ¿a dónde le giro el cheque? Porque esto lo hago por Colombia. Eso se lo quiero reconocer hoy. Y antes de que empezara este evento que estábamos aquí conversando, le decía yo a usted que a mí me sigue impresionando esa energía que usted mantiene en todo. Y yo me atrevo a decir que usted es un joven de 90 años, porque compartíamos algo de cuándo se envejecen las personas. Y le recordaba yo a usted una frase de un buen amigo mío, Enrique Iglesias, el expresidente del BID, que dice que para mantenerse joven en la vida hay que tener más proyectos que recuerdos. Y yo creo que hoy nos damos cuenta por qué usted siempre tiene más proyectos que recuerdos, y usted le está dejando hoy una gran herencia al pueblo colombiano. A cada familia que sea tratada y atendida acá, usted le está dejando una herencia. Permítanme entonces también poner en contexto la importancia de este centro en un momento histórico que vive Colombia. La pandemia nos golpeó, afectó al mundo entero, pero nunca nos distrajo de seguir progresando en nuestro país. Nunca nos distrajo de seguir avanzando en las reformas que necesitaba el sector de la salud. Y no todas las reformas tienen que estar circunscritas a leyes. Hay reformas que son eminentemente de gestión y que también son el desarrollo de unas normas tal vez superiores. Pero este centro se inaugura tal vez también como una demostración de lo que Colombia es capaz de hacer en medio de una pandemia. Ningún otro país de América Latina ha inaugurado un centro de esta magnitud en medio de esta pandemia. Pero lo que nos complace es que hayamos logrado en medio de esta pandemia, con el concurso del ministro Fernando Ruiz, a quien quiero siempre destacarle su patriotismo y su compromiso, y sea también esta la ocasión para decirle que se lo sonsaqué del CETIC para que se viniera a trabajar al gobierno nacional, logramos en medio de esta pandemia sacar adelante el esquema de punto final en salud, que va a saldar una deuda de 7.2 billones de pesos para dejar saneadas las finanzas del sistema de salud de nuestro país. Una decisión histórica y necesaria. Logramos también en medio de esta pandemia sacar adelante la ley del residente, donde hoy muchos jóvenes que con mucho esfuerzo están haciendo sus especializaciones van a poder llegar también a estos centros de salud y ser remunerados y permitirles también un alivio económico y a ellos y a sus familias para adentrarse en la práctica de especialidades tan exigentes como la propia oncología o radiología. Nos complace también que en medio de esta pandemia hayamos podido cerrar más de 11 EPS de mala calidad. Un excelente trabajo del superintendente de salud Fabio Aristizábal, trasladando más de 8 millones de personas sin que se sintiera, porque se hizo con buen tino, con buen manejo, y demostrándole que las EPS de mala calidad tienen que salir para que se consolide en nuestro país un sistema de salud digno, eficaz, eficiente. Logramos también en medio de esta pandemia sacar adelante un plan decenal de salud. Y la primera vez en Colombia que se hace una política de salud pública estructural de más de 10 años para la población adulto mayor, entre otras cosas, para abordar temas tan significativos
como que el país triplicará su número de personas mayores de 65 años en las próximas dos décadas, y eso significa preparar financiera y estructuralmente el sistema de salud para atender a quienes tendrán prevalencias de cáncer. Pero necesitamos que el país tenga los recursos para afrontar esa necesidad. También, en medio de esta pandemia, pusimos en marcha la historia clínica en línea y dimos el paso estructural de pasar de miles de consultas domiciliarias o digitales a tener hoy más de 10 millones de consultas digitales o domiciliarias en el país al mes. Y logramos también dar otro paso estructural, y era que en el propio sistema de salud en Colombia pudiéramos llegar a superar los umbrales de cobertura que hoy nos llevan al 99.6%, casi cobertura universal, donde el 97% de tratamientos y medicamentos están cubiertos por el sistema de salud. Esto, apreciados amigos y amigas, nos tiene que hacer sentir muy orgullosos, porque ha sido el sistema de salud que ha tenido Colombia, con sus defectos, con sus virtudes, pero tomando las decisiones para mejorarlo, lo que nos trae a este punto y nos permitió duplicar las unidades de cuidado intensivo en medio de la pandemia y desarrollar un programa de vacunación masivo, equitativo, gratuito y seguro, que hoy pone a Colombia como el primer país de América Latina en el índice Bloomberg de resiliencia en el manejo de la pandemia. Este es un logro colectivo de nuestro país. Y a eso también quiero hoy agregarle que lo hicimos poniendo en marcha las medidas de protección social como el ingreso solidario, el PAEF, la devolución del IVA, los días sin IVA, en fin, toda una serie de políticas públicas que nos llevan como gobierno a dejar la mayor inversión social registrada en Colombia. Esta mañana me preguntaba un periodista que cuál es la mejor forma de validar esa estadística. Le dije, muy sencillo, tome todos los giros de los programas sociales desde que nacieron hace 20 años y se dará cuenta que el 55% de los giros de todos los programas sociales ocurrieron en estos 4 años. Tan sencillo como eso. Pero permítame también, doctor Luis Carlos, hacerle aquí un homenaje a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Porque el país duró muchas décadas añorando que en el Consejo de Ministros se sentara la ciencia. Algo absurdo. La ciencia no se sentaba en el Consejo de Ministros, pero en nuestro gobierno creamos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sacamos adelante una misión de sabios. Integramos por primera vez la semana pasada el Consejo Científico Nacional, como lo tienen la gran mayoría de países de la OCDE. Desarrollamos un plan decenal de ciencia, tecnología e innovación. Estamos dejando la inversión en ciencia, tecnología e innovación en el 1% del PIB, quintuplicando el promedio de las últimas décadas, que estaba en el 0.2% del PIB. Haciendo las mayores convocatorias para proyectos científicos, donde ahora el CIETIC podrá aplicar, y otorgando el mayor número de becas doctorales para la ciencia que ha entregado gobierno alguno, con 3.000 becas doctorales. Eso también para nosotros es importante mencionarlo hoy, porque en este centro veremos proyectos, veremos científicos, veremos ciencia aplicada a la salud para transformar a nuestro país. Y yo quiero cerrar con el mensaje social con el que empecé. Mi padre padeció de cáncer y recuerdo cuando lo acompañé a su primera sesión de radioterapia en la ciudad de Medellín. Llegamos a uno de los centros de atención, él con algo de ansiedad, de preocupación, y estábamos en una sala de espera. Y llegó un papá con un niño de 14 años. El niño se veía profundamente enfermo. Tenía que someterse a una quimioterapia. Tenía identificado un tumor en el cerebro. Se veía también de manera dolorosa las carencias de esa familia.
Y mi padre, que siempre tenía ese gran espíritu social, se acercó. Dijo, vamos a hablar con ellos, hijo. Y empezábamos a conversar y nos narraban. Venimos desde muy lejos. Venimos del Bajo Cauca antioqueño hasta Medellín. Estamos viendo dónde nos podemos quedar. Mi hijo tiene que someterse a estas quimioterapias y después tenemos que salir a buscar un bus a ver dónde nos vamos a hospedar o dónde vamos a pasar la noche. Vamos a tener que ir a distintos lugares de la ciudad para cada uno de los procedimientos o exámenes. Y ese día, pues vi también con claridad el deber que teníamos que asumir como familia, lo hicimos con mi padre. Pero cuando vine a este centro, me di cuenta que este centro corrige tres grandes brechas sociales en el sistema de salud. Primero, que esta tecnología y esta grandeza es para todos. Aquí podrá entrar cualquier colombiano y será atendido con la misma calidad, sin importar el tamaño de su billetera y sin importar el estrato. Ese es un gran homenaje que se hace a tantos colombianos. Lo segundo, este centro está diseñado para que todos los servicios de atención alcancen, estén en un solo lugar, para que no tengan que estar peregrinando pacientes en una ciudad, teniendo que exponerse a la polución, teniendo que exponerse a tantos microbios que tiene la interacción humana. Y tercero, aquí se está trayendo la mejor tecnología oncológica que ha visto América Latina, donde se podrán hacer tratamientos de alta complejidad experimental para las personas que más lo necesitan. Eso por sí solo muestra la grandeza de este importante centro para la salud de los colombianos. Y quiero entonces también cerrar diciendo lo siguiente. En los Estados Unidos, un célebre empresario utilizó una frase que decía: si no está roto, no lo arreglo. Y tenemos que partir de la base que el sistema de salud que tenemos, con muchas cosas que siempre podrán mejorarse, es el sistema de salud que nos llevó a poder desarrollar toda la atención contra esta enfermedad que fue el COVID-19 y seguir manteniendo la atención regular de las patologías que vive el pueblo colombiano. Yo quiero cerrar diciendo, no nos pongamos a jugar con destruir lo que hemos creado durante tantos años y que ha probado servirle al pueblo colombiano. Mejorar todo lo que se quiera, destruirlo sería retroceder como sociedad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor presidente Iván Duque Márquez por sus palabras. Doctor Luis Carlos, a usted y a su familia, Colombia entera, les agradece por su aporte a nuestro país y a la región. Gracias de corazón por este legado de esperanza. Estás cansada de andar y de andar, camina, mirando siempre en un lugar. Las ventanas se pueden abrir, y el aire la pena que saben esto, quieren que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, pintar al futuro con el corazón. Que tu cama arrume, ya
Que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que tu alma vuela por cantar una vez más, saber que se puede. Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, sentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera. Darse la cara cuando esperanza se sale al futuro con el corazón. Además, poder mirar que es solo buscar ver el ¡canten con nosotros! Pintarse la cara con la esperanza, sentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se puede. Pintarse la cara con la esperanza, sentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, quitarse la cara con la esperanza, sentar al futuro con el corazón, saber que se puede. Querer que se pueda quitarse la cara con la esperanza, sentar al futuro con el corazón, saber que se puede. Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, quitarse la cara con la esperanza. Con el corazón. Color esperanza. Esta esperanza que empieza a materializarse, el CETIC, el lugar que hoy nos recibe, ha sido habilitado por la Secretaría de Salud de Bogotá. Les presentamos al talento humano de diferentes disciplinas, quienes a partir de mañana podrán atender a los pacientes y a sus familias. Son médicos, enfermeras navegadoras, enfermeras especialistas, auxiliares de enfermería, auxiliares de transferencia de cuidado, apoyo terapéutico, apoyo administrativo, experiencia al paciente y a su familia. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí, por ese trabajo que desde mañana empieza, por todo lo que van a hacer por nosotros, por nuestras familias, gracias, porque este es un trabajo de servicio, es un trabajo de entrega. Aquí ellos están con nosotros, ellos son médicos, ellos son enfermeras navegadoras, ellos también son enfermeras especialistas, auxiliares de enfermería, auxiliares de transferencia de cuidado, de apoyo terapéutico, de apoyo administrativo, de experiencia al paciente y a su familia. Un fuerte aplauso para ellos por ese trabajo tan lindo que realizan y que a partir de mañana estará
al servicio de nuestro país aquí, en el CETIC. Buenas noches. Doctor Sarmiento, en nombre de todos los empleados del CETIC, infinitas gracias. Este gesto no estaba en el libreto, pero bueno, les cuento que nos genera mucha emoción ver la muestra de gratitud en cabeza de la doctora Sandra Franco. Ella es la directora clínica del CETIC. Gracias, doctor Sarmiento. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este momento, sin duda importante para la historia, para el futuro de la salud de nuestro país. Queremos invitar, en presencia del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, al doctor Luis Carlos Sarmiento y a sus hijos a cortar la cinta con la que se inaugurará oficialmente el CETIC. Los queremos invitar a que nos acompañen acá abajo, a María Claudia, a Luz Ángela, a Adriana, a Luis Carlos Jr. y a Julio Eduardo, en representación de su madre Sonia, a que nos acompañen, por favor, a cortar la cinta. Todos los invitamos, les pedimos que permanezcan en sus lugares mientras vemos cómo se realiza el corte inaugural de la cinta de la Fundación CETIC. Mono los tapabocas, está diciendo el doctor Carmen. La ceremonia de esta noche, pero les invito a pasar a disfrutar de un hotel al fondo del lobby. Muchísimas gracias y una feliz noche.
para que hagan trámites de cómo se transmite. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.